Nos encontramos al final del Rally de Ferrol con el ganador de la prueba, Pepe López. Te estrenas en el Nacional de Asfalto, tenés como tu primera victoria en el Nacional de Asfalto. Sí, la verdad que muy contentos después del rally duro que ha sido, así que muy contentos y ya solo me queda dar las gracias al equipo que ha hecho un gran trabajo a pesar de todas las dificultades que hemos pasado y muy contentos. ¿Te esperabas una odisea así hace 24 horas, 30 horas? No, desde luego que con todos los problemas que teníamos en la primera marcha en un rally como este, pues nos hacía muy complicado, pero bueno, a base de, en vez de usar la primera, usar la quinta, pues hemos sacado ese tiempo y hemos conseguido esta victoria tan importante. Bueno, pues puedo decir que Sport Sanyu te ha dado todo un coche bastante potente con el que poder pelear con victorias. Cuando hace apenas un mes, pues la gente se preguntaba, ¿dónde está Pepe López? Y aquí estás. Sí, la verdad que muy agradecido, ¿no?, a Sport Sanyu, a Pedro Fontes por esta oportunidad. Que bueno, pues sí, la verdad que eran muchos meses de esperando este momento, esperando volver a competir y bueno, pues creo que el trabajo que hicimos pues ha dado su recompensa ahora, ¿no? Bueno, hemos dicho, lo bueno es hacer esperar y ahora toca esperar todavía para ver si haces un programa más a tiempo completo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo soy el primer interesado, ¿no?, en ya decir algo concreto, pero a día de hoy no hago. Seguramente va a salir algo, pero no sabemos el qué, así que hasta que no haya nada decidido no tampoco voy a decir nada, ¿no?, que no tiene mucho sentido. No podemos decir nada si volvemos a verte en el Nacional o nada. A mí me gustaría, es un campeonato que me gusta mucho, que tiene rallies muy bonitos como este y es el rally, ¿no?, de mi país, de tal, así que bueno, es verdad que siempre hemos buscado salir fuera a correr, pero vamos, que yo encantado de correr donde sea, que al final es lo importante, correr. ¿Se ha notado la experiencia de haber sido piloto oficial, de piloto profesional, de todo lo que has aprendido en el europeo? Sí, no, desde luego que el año pasado, que era nuestro primer año con R5, aprendimos mucho, sacamos muchísima información. Este coche es verdad que es parecido al Peugeot, no es exactamente igual, no es otra base de setup, pero es parecido, son coches que son entre comillas los R5 antiguos, ¿no? Pero bueno, hemos demostrado que acelerando pueden ser igual de competitivos y muy contentos con las prestaciones, dar las gracias a Citroën también y bueno, pues encantados de darles este resultado a ellos también. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.